Moving forward. He was also asked about Aroldis Chapman, said he could see the look in his eyes, the pain in his eyes about the way this ended. Let's hear from Chapman. It's frustrating. You know, we have the hunger to keep going and to keep doing our thing. And like you said, you know, to have the season end like this, you know, it's frustrating. Obviously a battle with Brousseau there. Just take me through that at bat as you're trying to put him away. Okay. Entiendo y obviamente una batalla ahí con Brousseau, donde ejecutaste varios lanzamientos, perdiste esa batalla. ¿Cómo fue ese turno? Si nos puede hablar un poco de esa pelea. Nada, creo que cogió buen turno. Creo que aparte de coger buen turno, creo que le hice buenos picheos, le hice buenos lanzamientos y ya lo llevé al máximo de conteo y nada, una recta creo que un poco al medio, le hizo buena conexión y salió el batazo. Yeah, you know, you put up a good at bat there. I thought I made some good pitches in that moment. I got the at bat. I took it into a full count, and I think it was a fastball towards the middle end. He put good contact down in it, and there was the winning hit. Marley Rivera, you have the next question. Aroldis, the fact that it happened with Brousseau after the scuffle that you guys had earlier this year, was that tougher? Aroldis, el hecho de que sucedió precisamente en contra de Brousseau después de todo lo que pasó este año, ¿fue más difícil que sucediera de esa manera? No, estoy pensando en eso. Salió así, salió de esta forma. Lo que pasó hace como prácticamente un mes y ahora, pero nada, creo que hizo su buen contacto, tuvo un buen turno y mérito para él. Obviamente tú el año pasado estuviste decepcionado. I'm so sorry about that. No, not at all. I'm not thinking about that at all. You know, like that happened about a month ago. You know, this is the way it worked out. You know, he put a good swing on that pitch, and you know, I got to give him credit. Just a quick follow-up, Aroldis. So then, the fact that it happened last year with Altuve, and that was really tough, how do you feel this year? Y una pregunta de follow-up, Aroldis. Desafortunadamente pasó el año pasado con lo de Altuve. ¿Cómo te sientes este año? Obviamente un momento bien difícil para ti. No, me siento mal. Esta la pérdida, ninguno de nosotros la queremos. Yo mucho menos quiero perder ningún juego, quiero botar ningún juego. Desgraciadamente me ha tocado a mí estas situaciones. Bueno, soy cerrador, soy prácticamente que termino el juego y casi siempre que pasen estas cosas, creo que casi siempre me va a pasar a mí, que soy el que viene a terminar el juego, que viene a llevar el juego, a ganarlo o a perderlo. Esta cosa prácticamente es a mí que me va a pasar en mi carrera, pero nada, yo soy de gente de mente fuerte y un mal momento, pero nada, hay que pensar en adelante. Yeah, I mean, I feel terrible, you know. Nobody in our team wants to lose the game. Nobody wants to lose. I particularly do not want to lose. You know, as a closer of this team, it's part of my responsibility to go into a game where it's either we're going to win or we're going to lose, and it's going to happen. You know, it's going to happen both ways. You know, it's tough, but I do have a tough mind, and you got to put it aside, and you got to keep moving forward.